El diputado Juan Manuel Velásquez Yunes dijo que es necesaria una subsede del C4 en Perote y tan pronto se cuente con el terreno se espera iniciar su construcción. El legislador reconoció que la policía con la que se cuenta en este momento está mejor capacitada que antes para enfrentar a la delincuencia. Sin embargo, aún siguen registrándose situaciones que ameritan mayor presencia de seguridad pública. Para que se pueda desarrollar este terreno. Y ya no estoy yo al frente de eso, digamos. Ahora está mi amigo el licenciado Paul Martínez Marié, quien ya está tomando cartas en el asunto, pero sí hago el compromiso de que tan luego él ya haya dado el terreno o presentado el terreno con las características específicas, yo también lo voy a hacer público y voy a reforzar, por supuesto, eso que a los peroteños y a la región nos va a fortalecer. En otro tema, resaltó que gracias a una serie de iniciativas que presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, hoy día los artesanos de la región de Perote viven una mejor situación económica y profesional, ya que han logrado regularizar a 6,000 de ellos para que puedan, en un futuro no muy lejano, exportar sus trabajos, no tan solo al interior del país, sino también al extranjero. Ahora lo que hay que darle es la figura legal, para que de manera oficial ya puedan ellos tener un perfil reconocido, con presupuesto cada año, con una oficina que tenga atención especializada para ellos. Y creo que sería el rescatar a un sector de la población en la mayoría de las ocasiones muy vulnerable, muy olvidado. En este año también presentó la iniciativa de profesiones para que todos los profesionistas tengan un registro ante su colegio. De igual modo, Velásquez Jr. resaltó el impulso que se le dará al maguey para que no solo cuente con recursos estatales y federales, sino que se convierta en una producción rentable para la región de Perote. Erika Trujillo, más noticias.